Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Seguimos con la novela de Graciela Amalfi, que está presente acá conmigo, y le quería mostrar un truco. Esto lo acabo de escribir yo, pero quería mostrarle un truco muy, pero muy interesante. Les tenemos que contar algo del argumento. Bueno, el chico está muy preocupado de que una gente muy mala, estos dos malditos, ¿no? Se enteren de que él puede llegar a contarle a la madre algo que no tiene que saber la mamá. Él está preocupadísimo porque dice, si estos se enteran de que yo le digo algo, él no sabe todavía si decírselo o no, duda, es un chico el protagonista. Él dice, si estos saben que ella sabe, seguro que le van a caer con todo. Por eso él duda en decírselo. Pero eso es una preocupación que el personaje tiene durante muchos, muchos tramos de la novela. No demasiados, ojo, demasiado siempre es peyorativo, un tipo demasiado bueno es un pelotudo, ¿está claro? Es muy muy distinto, mucho aparece la preocupación de él. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que le escribí a Graciela, a ver qué opina ella, porque todavía no lo hablamos, quería mostrárselo haciendo este programa. Dice, lo pensé mejor, no debía complicarla con algo más, él quiere revelarle, es un chico, ¿no? Quiere ayuda, soporte, ¿no? Contención, como dicen ahora los psicobolches. Lo pensé mejor, no debía complicarla con algo más. Y además mi eterna preocupación me atormentaba de nuevo. Si esos dos malditos se enteraban de que mamá sabía los sacrificios, esto es lo que se llama una huida a la francesa, una huida hacia adelante. El lector dice, che, otra vez va el pibe a preguntarse, a decirse, si esos dos malditos se enteran de que mamá sabe los sacrificios, pueden ir por ella. ¿Otra? Sí, ¿por qué no? ¿O ustedes no sintieron alguna vez la obsesión constante, como toda obsesión para la redundancia, incisiva, molesta, atormentadora, como dice acá, de una preocupación que no nos larga? Pero hay que decírselo al lector, porque de esta manera uno dice, sí, claro, yo sé que lo estoy diciendo mucho. Acá lo estoy diciendo. Y además, mi eterna, no es lo mismo que preocupación, mi eterna preocupación me atormentaba de nuevo. Si esos dos malditos se enteraban de que mamá sabía los sacrificios, podrían ir por ella. Entonces nosotros así nos quedamos con el pan y con la torta. Nos interesa remarcar la obsesión del personaje, pero al mismo tiempo tenemos miedo de hacerlo en demasía. Bueno, con esto no hay ningún problema. ¿Qué te parece? Perfecto, bárbaro. Bueno, si a Graciela le parece perfecto, todo lo que es perfecto para Graciela Amalfi es perfecto para este señor que tiene dos pulgares, se llama Marcelo Di Marco, y te invita a vos a participar también en nuestros talleres. Poné like, comentá y llámame. Si querés laburar con Tuti, acá estoy. Hasta pronto.